Intereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están? A ver, apaga su celular. ¿Tú? Sí, adelante. Préstame el otro micrófono. Por si acaso ya estamos al aire. ¿No? Ahora aquí está. No muy cerquita ni muy lejitos. Ustedes son los poderosos dirigentes de los médicos en Sucre, ¿no? No, somos médicos de base ahora. Ah, de base ahora. Hemos sido expresidentes. Han sido presidentes. Sí. ¿Es lindo ser dirigente de los médicos o no tanto? Como toda dirigencia. ¿Sí? ¿Bien? Tiene sus problemas. Hay privilegios. No, nada. Todos les tratan bien. Todo es gratis. ¿Todo es gratis? Claro. ¿Por ejemplo qué? O sea, tenemos que sacar nuestras vacaciones para poder hacer las cosas del colegio médico. O sea, no para viajar, nada. No nos declaran en comisión. Hoy día ha surgido esa denuncia de una hija, que también es médica, sobre la muerte, y dice, este año, solo este año, me ha ocurrido la tragedia con mi mamá en junio y con mi papá ahora. Ha contado de su papá que había ido al gastro y en el gastro le han dicho, no, el médico de turno está en su casa, lo que a mí ya me indigna. O sea, por favor, si es médico de turno, a ver, imagínense que el operador de turno del canal esté en su casa. Entonces, no me parece coherente, pero es una muestra de que así funciona la salud. Los médicos están de turno en sus casas y cobran de eso. Así funciona la salud, pero ¿por qué funciona así? Porque no hay ítems para el trabajo. ¿Y ese médico de qué cobra? ¿O ad honorem? No, ese médico hace ad honorem o le dan una hora, ¿no?, para que esté al llamado, es de turno al llamado. No es presencia física. Es una nueva modalidad. Claro, no es presencia física. Claro. No hay ítems en varios hospitales, ¿no?, con presencia física a las 24 horas. Y eso denota obviamente que el sistema es el que está fallando. El colega, que obviamente debería estar con presencia física, ya había concluido su jornada laboral. Y para que se pueda... ¿Se han hablado con él? ¿Se han enterado de este tema también? Es lo que sucede en el sistema... No, pero estamos enterados. En el sistema en general. Uh-huh. Es decir, no hay ítems como para cubrir todos los recursos humanos que deberían estar actuantes y presentes. Pero en el gastro, ¿de qué nivel es? ¿De tercer cuarto, nivel? De cuarto nivel. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿O mejor es el de primer nivel? No. El máximo es claro. Cuarto nivel. Un hospital de cuarto nivel no tiene médico de turno en la noche. No tiene médico en la noche... Y ustedes me están diciendo, es de turno a llamado porque no hay ítem. Porque ese cobra por una hora, según ustedes, y a la hora que le llamen tiene que ir. Claro. Y los enfermos, como el de esta mañana, o el del jueves, se tienen que ir. Eso es lo que al otro lado. Lo que ocurre en varios hospitales, por ejemplo. Acerca un poquito, no mucho. El de la Gastambo, ¿no es cierto? Es exactamente igual. ¿Y también no es de cuarto? Tiene, claro, no, es de segundo nivel. De segundo. No tiene guardia 24 horas. No hay médicos. No hay emergencias. No hay... Bueno, existe gente de emergencia, pero atención de especialidad no hay las 24 horas. Ni siquiera emergencias. Claro, porque ¿quién va a atender los dos únicos hospitales que atienden emergencias, o tres me parece, con el hospital UNI, es el Santa Bárbara, que tiene 24 horas, ya. ¿No es cierto? El hospital Jaime Mendoza, que tiene 24 horas, que es de la que es de la caja, y el hospital universitario, que tiene 24 horas, que es de la universidad. Pero lo importante acá es que se vea, que se denote de que es el sistema el que está mal. O sea, no es responsabilidad del galeno el que no haya estado con presencia física en el hospital, porque estaba, si se quiere, hasta obsequiando su tiempo para beneficio de la sociedad. Y eso es lo que ocurre en todo el
tiempo, no en este momento de paro. En una entrevista anterior, nosotros decíamos claramente que la angustia que ha vivido esa familia, la angustia que vivimos muchos. 6, 7 años me ha pasado lo mismo. Perfecto. He llevado un pariente, me han dicho, sí, a ver, ¿qué hacemos? Porque el médico de turno está en su casa. Si no se pone bien, le vamos a llamar. Si se pone bien, ¿ya para qué llamarle? ¿Estaban en paro? No, no recuerdo si estaban en paro. Lo que les digo es la angustia, la vivimos todo el tiempo, no solamente ustedes como familiares, nosotros como galenos que prestamos nuestro servicio, lo mismo. Le doy un ejemplo clarito, es decir, hace un par de semanas necesitaba internar un paciente en terapia intensiva. ¿Dónde? En donde hubiese terapia intensiva. No había. Buscábamos por todo lado y no había. Estaba con una sobredemanda nuestros servicios de terapia intensiva y no hubo donde internar. ¿Ya se fue en paro? Sin paro. Hace más de un mes, entonces, ¿cuántos ya están en paro? ¿20 días? Uy, ¿y van a cobrar todo el sueldo del mes? Sí. Ya no se han declarado ilegal el paro. Sí, pero ¿y ahora? Eso debe ser lo primero que negocian, páguenlos. Porque yo solo me acuerdo de títulos de vida que no les pagaron a los profesores hace años. Después hacen paro, si negocian, ya, bueno, vuelvan nomás. Complicado que otros los reemplacen, porque en otras circunstancias dirían, vea, pues estos médicos los despediremos y vengan otros. Es que el sistema no anda bien. Le vuelvo a insistir, es decir, ¿de dónde van a sacar la cantidad de gente con la capacitación técnica que necesita un profesional médico si es que no brindan ni capacitaciones, no brindan recursos humanos? Un ejemplo. Pero, la capacitación es de uno. O sea, yo como ingeniero no tengo que capacitarme yo. Perfecto. Eso podría ser en un sistema donde no se necesitan los cambios que tenemos en el sistema médico. Es decir, lo que nosotros hemos aprendido en la facultad probablemente ahora son muy distintos. Desactualizado, además. Exacto. Y eso es parte de uno, pues es parte de la profesión de uno. Por eso, a eso me voy. A ver, lo que quiero que quede claro para ustedes como periodistas, como también para nuestra población, es que el profesional médico es un profesional que tiene que tener ciertas características definidas. Por ejemplo, hace un par de años llegó a nuestra ciudad un neumólogo pediatra. Pregúnteme si hay neumólogos pediatras en el país. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Cuatro, ya. Llegó aquí y ¿sabe qué le pidieron? ¿De dónde llegó? De la Argentina. Ah, ya, no boliviano. No boliviano. Llegó aquí y le ofrecieron un trabajo con contrato IDH, contrato, no ítem, con un sueldo que él generaba ese sueldo en dos guardias en la Argentina. Ya. Entonces, ¿qué hizo el profesional médico? Prefirió volverse a la Argentina. ¿Y para qué estaba viniendo si ya estaba bien? Porque quería devolver a su tierra lo que él... Ah, o sea, él era boliviano. Absolutamente. Se fue a especializar allá. Absolutamente. Y dijo, iré a Bolivia, pero no, pues mejor me vuelvo. Entonces la plata valió más. Vale, claro, porque además le pidieron aval del partido. ¿De cuál? Del partido. ¿De cuál? Del partido. ¿De este partido o eran los anteriores? 2 años atrás. ¿Siempre ha sido así? Sí. ¿Que se pide aval del partido? Siempre ha sido así. ¿Ustedes tienen aval del partido? No. ¿Cómo es eso? Siempre, la única manera... Yo le voy a responder, pues. Siempre ha habido, ¿no?, aval del partido para conseguir trabajo al inicio. Después el colegio médico todo el tiempo ha estado exigiendo concurso de méritos y exámenes de competencia. Años atrás, 10, 15 años atrás, había concurso de méritos y exámenes de competencia. Hace 10 años no existe concurso. El año pasado ha habido concurso de méritos, pero después no existe. Cuando la norma dice que todo cargo vacante debería llamarse a concurso de méritos y examen de competencia. ¿Y es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Trabajando pueden entrar a estos concursos de méritos? ¿Son cerrados? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que los profesionales no quieran venir a trabajar? Un contrato eventual, a un médico le pagan por medio tiempo 2.000 o 2.500 bolivianos, ¿no? Y a un tiempo completo le pagan 5.000 bolivianos. Entonces, un profesional con especialidad difícilmente con 5.000 bolivianos va a quedarse, ¿no es cierto? Difícilmente. Ahora, si llamaran a concurso, tiene la posibilidad de mejorar su sueldo, porque con concurso sí se puede tener una serie de mejoras a medida que transcurre el tiempo, a medida de su capacitación, los cursos que hace, todo eso. Entonces, si cumpliéramos la norma, primero tendríamos médicos capacitados, porque entrarían por concurso de méritos, ¿no es cierto? Y la atención
¿no? Tendría que ser mejor de la que es. Entonces, los actuales médicos ahí no son tan buenos, porque los peorcitos llegan ahí por el sueldo, los mejorcitos no quieren. No. Eso me están diciendo. No es decir peor o mejor, pero uno los tiene... Los capacitados... No, uno tiene que... ¿Cómo se escoge a la gente? De alguna manera hay que escogerlos, ¿cierto? De alguna manera hay que calificarlos. Y el concurso de méritos y examen de competencia es lo que hace. Califica dentro toda esa gente, ¿no es cierto?, a lo mejor. Eso es lo que hace. Y todo concurso hace eso. Porque cuando nombramos a dedo, ¿no es cierto?, ahí ya nada tiene que ver, ¿no es cierto?, ni la meritocracia, ni la capacidad, porque no dan examen, no presentan currículum y... Y entra cualquiera. Y entra cualquiera. El que no está en el mejor momento... Puede estar o no estar, pero entra cualquiera. Entra cualquiera. Sería mejor que entre uno bien calificado. Eso es lo que propendemos. Está mal nuestra salud. Miren lo que le ha pasado al ministro de... ¿De qué es? De Defensa. ¿Se acuerdan? ¿No lo que le ha pasado? Sí. No. Que le han dicho tiene cáncer en el pulmón, cáncer, un tumor maligno. Imagínense que a cualquiera de nosotros digan eso. Claro. Tengo cáncer, ¿no? Destrozados, habrá que buscar psicólogo, que además no hay. No sé si en los hospitales hay psicólogos, porque para avisarle a un paciente que tiene cáncer con un tumor maligno, entonces andate a Cuba. Y en Cuba le dicen, no, si este no es cáncer maligno, te sacamos y ya está bien. ¿Qué ha pasado? O lo del presidente, 5 médicos bolivianos no le han podido curar lo de la garganta. Ha tenido que ir a Cuba. Hay cosas que habría que aclararse, ¿no? Bueno, individualmente en cada uno de los casos. Solamente por darle un dato, la referencia sudamericana en otorrinolaringología está en la ciudad de La Paz. Entonces sonó medio raro esa parte. Pero bueno. Pero es la realidad. El sistema no es la realidad. Mentiroso es el presidente. No es la realidad. Porque ha dicho 5 médicos no me han podido curar. ¿Cuáles médicos? Eso es lo que han preguntado. ¿Creo que los médicos del presidente son malos? La sociedad de otorrinolaringología han preguntado quién ha atendido al presidente que no ha podido llegar a un diálogo. ¿Y ustedes que son colegas de ellos? ¿Saben quién son? No saben. No ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Porque ninguno de los otorrinos de la sociedad de La Paz lo han atendido. ¿Y con eso qué? ¿Qué médicos lo han atendido? No se sabe. Pero médicos bolivianos, 5. Claro, médicos bolivianos. Y médicos bolivianos le han dicho al ministro de Defensa, usted tiene un tumor maligno. Bolivianos también, médicos. Pero, perdone, probablemente esos médicos no hayan pasado por un concurso de méritos. Le vuelvo a decir, tenemos que escoger lo mejor. Probablemente sí, probablemente no. O sea, y cuando se ha pedido una aclaración, nadie se puede... por eso, cuando se ha pedido una aclaración, no se llegó. ¿Entonces son mejor los cubanos? Yo tengo mis serias dudas. Pero miren, al presidente y al ministro lo curan en Cuba. Yo le doy un dato. ¿Cuánto gasta Cuba en salud? ¿Cuánto? Dígame usted. No, yo no tengo ese dato. Ya. Lo que le quiero decir es que el gasto en salud en nuestro país es el menor de la región, salvo por Haití. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la cantidad de recursos humanos que deberíamos tener, la cantidad de equipamiento que deberíamos tener, la cantidad de insumos que deberíamos tener para ejercer mejor la profesión, no la tenemos. Para ponerle números, usted me ha dicho, yo le doy datos. En Bolivia, ¿cuánto es el presupuesto para salud? 4.1% del PIB. Ya. ¿Y en Cuba? Debe estar rondando por los 14. 14%. Entonces son mejor los cubanos, pues. ¿Por qué hasta los médicos bolivianos se van a hacer curar a Chile, a la Argentina o al Brasil? Tomaré su última palabra. ¿Son mejor los cubanos? ¿Quiénes? ¿Las autoridades o los médicos? ¿Quién le ha curado al presidente? ¿Quiénes han logrado que el médico tenga la capacidad de poder usar los medios de diagnóstico para llegar a eso? ¿Quién le ha curado al presidente y al ministro? ¿Un médico cubano? Le doy un ejemplo más claro para que la población me entienda y usted también me entienda. Cuando uno hace su formación de posgrado, cuando uno hace la especialidad, elegir al jefe de residentes de un hospital tiene que recaer sobre una persona que demuestre no solamente muy buen conocimiento, sino una gran formación. En varios hospitales de nuestro alrededor, no de Bolivia, Argentina, Chile y demás, los jefes de residentes son bolivianos. ¿Qué le muestro con esto? Que nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad cognitiva es adecuada, es buenísima. ¿Qué nos falta? Medios. Y aún así, por darle otro dato, las fallas en un diagnóstico ocurren hasta en la Mayo Clinic. La Mayo Clinic es como hablar de la Meca
en biomedicina. Y aquí debe ocurrir peor. Si no tenemos los medios, hay más dificultades. A ver, hasta los médicos de aquí de Sucre, que ustedes los conocen, yo también, y de Bolivia, prefieren irse a hacer curar al exterior. Claro. ¿Por qué no creen aquí en Bolivia? No, porque no tenemos los medios aquí como tienen en otros países. Porque aquí no se invierte en salud lo que se invierte en otros países. Lo que pasa que no solamente pues el médico primero hace un diagnóstico y no solamente el médico es el que cura. Porque para hacer un diagnóstico necesitamos medios, estudios. Que en Sucre hay muchas cosas que no tenemos. Y por lo tanto, por ejemplo, una unidad coronaria no tenemos. Entonces no podemos hacer nada a un paciente con un infarto. ¿Sí? Obligadamente tenemos que mandarle a otro lado. Entonces, ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Ahora, la capacitación. Las instituciones no nos dan el tiempo para ir a capacitar. Si yo, por ejemplo, quiero ir a la Argentina, o a Chile, o a otro lado, tengo que sacar mi vacación. Ya. ¿Te cuenta? Me voy con mi vacación. Uh-huh. Cuando, ¿qué hace una institución? Tiene que mejorar a sus profesionales. Lo menos que tendría que hacer es declarar en comisión para capacitarme, aunque con mi mismo dinero yo voy a ir a otro lado, ¿no es cierto?, a aprender otras cosas nuevas, porque la medicina cambia constantemente. ¿Hay negligencia médica en Bolivia, en Sucre? La definición de negligencia médica y de mala praxis pasa primero por un resultado adverso en salud, ¿no? El resultado adverso en salud tiene un conglomerado de situaciones que desembocan en el acto final, que es la relación médico-paciente. Negligencia como tal, como cualquier otro individuo en el ejercicio de su profesión, puede darse, no lo negamos. Y una de las cosas que nosotros vamos diciendo en todo lugar, que nosotros no buscamos impunidad, jamás. Entonces sí hay negligencia médica. Claro que sí. Porque además, por cálculo de posibilidades... Claro que sí. ¿Cuántos de esos están en la cárcel? Que conozcamos nosotros... Sí. Ustedes son médicos, ¿no? Claro. ¿Cuántos de sus colegas están en la cárcel por negligencia médica? Yo no puedo decirles cuántos, pero últimamente ustedes han visto cómo a los médicos, ¿no es cierto?, enmanillados los han llevado a la cárcel. Yo no le puedo decir el número. E inclusive ha habido muertes por este problema, porque uno prefiere, ¿no es cierto?, imagínense el descrédito total, no solamente de la persona, ¿no?, sino del entorno familiar. Imagínese el antes, muerto. Ya, no, el un ratito. Que queda parapléjico. No, pero antes de saber si realmente era culpable o no. Porque ya de inicio lo toman al médico como culpable. Cuando hace años, aquí Chicho mostró que sacaban gasa de un enfermo, ¿eso qué es? ¿No es negligencia médica? No. Hay que ver el contexto. ¿Qué ocurre? Sería bueno que alguna vez entren a emergencia o entren a una cirugía de emergencia. Un paciente que está sangrando, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno inicialmente? Salvar la vida. Primero tiene que hacer salvar la vida. Y tiene que salvar la vida lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente posible. Porque el anestesiólogo dice, mire, tiene que apurarse porque este paciente, ¿no es cierto?, no va a aguantar. Entonces, no tiene el tiempo necesario como en otra profesión para estar buscando, para estar controlando, porque lo primero que tiene que es salvarle la vida. Ahora, lo otro no le va a matar porque le puede solucionar el problema después. E inclusive, mire, en casos de hemorragias grandes, se dejan compresas adentro, ¿no?, para que comprima y evite el sangrado, y después de 2, 3 o 4 días se abre nuevamente, se saca una vez que la sangre ha parado. ¿Está justificando que haya...? No estoy justificando. ¿Eso es negligencia médica, le digo? No. Ahora, ¿qué hacemos nosotros justamente intentando prever todos estos problemas? En quirófano hacemos conteo de gasa. ¿Qué significa? ¿No es cierto? Cuando empezamos una cirugía, ¿no?, preguntamos a la enfermera con cuánto estamos empezando. Y cuando terminamos, nosotros como cirujanos, preguntamos si las gasas y las compresas están cabales afuera. Nos dicen que sí, entonces nosotros
En ese caso, sí. ¿Ha habido o no negligencia médica? No sé si negligencia, lo siento, no, porque... O sea, hay que ver el cuerpo de una es persona un que después muere... Es un error, pero no ha muerto por la casa. No ha sido un delito, ha sido un error, pero no por favor. Pero no ha muerto por la casa. Pero le han sacado la casa ya. Sí, ahora hay que poder... Entonces, ¿está bien dejar la casa? No, o sea, no, ¿me está están bien justificando ustedes algo que para mí no es justificable? No. Pero a ver, les ¿cuántos por negligencia médica están en la cárcel? ¿Usted sabe que en ese caso ha sido negligencia del médico o negligencia familiar? ¿Ha habido negligencia o no? Ha habido negligencia. ¿El familiar le metió la casa dentro? No conozco el caso, pero si el médico dejó probablemente la casa y le ha dicho tienes que volver en un tiempo para hacer tu control y no volvió a la familia, ¿de quién es la negligencia? ¿Y usted sabe que ha sido así? ¿Usted sabe que ha sido así? No, yo no sé. Yo sabía que había casa. No podemos hablar de negligencia sin tener el contexto. ¿Cuál es lo peor que sucede? Que sin conocer el contexto, nuestra sociedad... Sacamos conclusiones. Pero ustedes sin conocer el contexto están defendiendo... Estamos tratando de entender lo que ha pasado. ¿Cómo salía la gasa? No. Entonces, eso para mí... Pero usted sabe que ha habido negligencia familiar. Para mí ver eso es negligencia. Para ustedes no. Porque hay un protocolo que puede ir por ese lado. Todos los médicos son santos. No. ¿Quiénes no son? Los que cometen negligencia en mala praxis. ¿Y cuántos de están en la cárcel? Yo no le puedo decir. Ahora, lo que sí podemos decirle es que muchos de esos médicos que deberían haber llegado a la casa han conciliado, han llegado a un arbitraje y han llegado a definir en un monto de dinero con la familia el resarcimiento. ¿Eso ha llevado a qué? A que sin ley tengamos la vida. A que sin ley tengamos extorsiones, inclusive. Ha habido profesionales de nuestro medio que sin tener la culpa, porque justamente se ha endilgado la responsabilidad sin ver el contexto, como lo estaban haciendo con el caso del gastro. No estoy defendiendo el tema del gastro porque no lo conozco en cabalidad, pero ¿usted cree que la negligencia ha sido del profesional que no estaba ese rato o de las autoridades que no han dado los ítems? No sé ni del uno ni del otro, ¿usted sabe? Sí, no han dado los ítems. Por eso hay negligencia. ¿Por qué no dan ítems? Por eso no había el profesional en su... ¿Le tienen miedo ustedes? No, espera, ¿usted tiene cuentas de sus actos? No, para nada. Entonces, pero espera, volvamos a este lado. Es decir, ¿usted quién cree que haya tenido la culpa? ¿Nosotros como médicos o las autoridades por no haber puesto el dinero suficiente para contratar? Yo me pongo en el lugar y si su padre perdón, no era el que ha muerto, absolutamente, no sé cuál sería su opinión. Absolutamente. Yo me pongo pero en ¿cuál el lugar es la opinión suya en estos dos casos? ¿Quién pongo en el lugar del pariente? Porque cuando para yo no fui... Para no salirnos de los cánones de una entrevista, yo le pediría que usted, al igual que nosotros le estamos respondiendo, usted tenga la capacidad de decirme quién a su juicio, ha sido el responsable de esa muerte. El médico que no estuvo... El que no le ha prestado auxilio. El que no le ha prestado auxilio. ¿Y por qué no había médico? No. ¿Quién no le ha prestado auxilio? ¿Por qué no había médico? ¿Quién no le ha prestado auxilio? No había médico. ¿Pero pues quién no le ha prestado auxilio? No había una asistente. O sea, para usted las autoridades actuaron bien. No, yo no estoy hablando de las autoridades. Yo estoy hablando de los médicos. Pero nosotros no se puede descontextualizar. Les estoy diciendo que ustedes me han dicho que hay negligencia médica y que no saben cuántos están en la cárcel. Si ustedes no pueden emitir este programa porque no han pagado la luz, ¿es culpa suya? Es culpa suya. ¿Por no pagar la luz va a morir una persona? Sí. En el caso de usted, sí. Sí. En sí, las sí, manos sí. de usted están pero las vidas lo vuelvo de a las decir, personas. Usted si tuviera compromisos para saliéndonos del contexto de la medicina, solamente para que nos entienda la población y usted también. Si este programa no se emite porque no han pagado la luz, ¿usted es el responsable? ¿De que no hayan pagado la luz? No, sí, de que no haya emitido la corona. Que vaya, como dice usted, no sé si el dueño, no sé si yo no he pagado el alquiler. Así exacto. Podría dar la vuelta. Exacto. Yo no quiero dar vueltas. ¿Qué es lo que ustedes ¿usted tienen estaría miedo? ¿Responsable? ¿Qué es lo que tienen miedo ustedes? Perdón, acabaremos este ejemplo eso, para que nos entendamos. ¿Tienen miedo ustedes no, por eso, acabaremos el ejemplo. A rendir cuentas de sus no, actos? No, para nada. ¿Por qué no están de acuerdo con esa ley y con ese decreto supremo? No, ¿qué es decir, lo malo de esa ley? Le voy a decir por qué. Esa ley nos sanciona la cárcel. Ya. Esa ley nos hace pagar. Si es que son responsables. Si nos está sancionando y con la cárcel... No es cierto, nos están diciendo que somos responsables. Ya, si somos responsables, claro. No, si somos responsables, ¿no? Y, además, nos quitan el título. Ya. ¿Ya? Y, además, si nosotros morimos, ¿no? La deuda queda para nuestros familiares. ¿Qué hacen con un asesino? El único delito o la única sanción que le dan al asesino, ya, que ha ido con intención, es la cárcel. Ya. Entonces, esto no.
Pero, ¿y qué título le van a quitar al asesino? No, pero puede pagar. Pero no, un médico negligente, o sea que ocasionó la muerte, quieren que siga ocasionando la muerte. O sea que para usted, por eso, es más, tiene menos culpa el asesino que el médico. No tiene culpa el médico. ¿Los dos han matado? No, pero ¿el médico con qué intención? Con la intención de curar. Porque el que ha venido hacia el médico no está sano, está enfermo. ¿Y ahí? Y tiene problemas, ¿no es cierto? El que el asesino ha matado está sano y no tiene ningún problema. Ahora, ¿cuál es la intención del médico? La intención es curar. ¿Ya? Y si usted sacara la bibliografía, hasta en los mejores hospitales hay mortalidad y hay morbilidad. Aún en el mejor hospital de Estados Unidos y la clínica Mayo. Esos casos se justificarán. Pero si no eso se puede justificar, deben tener cárcel. Pero por eso, nosotros queremos que no nos... Es decir, si nosotros somos responsables por que alguien muera, al igual que... Si somos responsables por negligencia. Igual. Ya. Lo que yo quiero decir es que si usted es responsable porque alguien muera, usted como persona... No es el periodista el que ha matado, ¿no? Entonces, como personas, nosotros también somos como cualquier otro boliviano. Si se nos demuestra responsabilidad, nos vamos a someter a un código penal. Pero no se puede abrir un artículo para la actividad misma. A ver, filosóficamente, nuestra actividad no es criminal. Cuando se estaba aprobando, ¿sí?, dijeron, un ratito, ¿por qué nos están tomando en cuenta solo a nosotros? Tomen en cuenta a todos. Está bien, señores, tomamos en cuenta a todos. Felices ustedes. Mal de muchos, consuelo de tontos. Los periodistas han protestado, los han sacado. Sí. Y después se han dado cuenta, decían ustedes, de que pucha, habían perdido. ¿Por qué en ese momento no exigieron y dijeron que se cambie, que se cambie, que se cambie? ¿Ustedes dijeron para todos o para nadie? ¿Por qué solo para nosotros? Ese es el problema, ¿no es cierto? Que está comprendiendo mal lo que ocurrió. En ningún momento dijimos solamente o pedíamos que entren todos. No. Dijimos que hay también errores de negligencia en todos los profesionales, ¿no es cierto? Pero la cosa estaba siendo específicamente para el médico, y ahí decía el médico. Iba al médico, le daba la cantidad de cárcel, lo que tenía que hacer al médico. Y entonces nosotros hemos protestado y hemos dicho que no puede ser de esa manera. Claro. Porque en este momento nos sancionan. Estamos en justicia. Yo he estado en el juicio. ¿Así? Yo estoy en un juicio. Ya. ¿No? Y no sabe el calvario que se pasa durante todo ese tiempo. Y después, ¿no es cierto? He sido sobreseído. Pero el calvario ya lo he pasado. ¿Se da cuenta? Y eso ocurre a cualquiera, ¿no? El calvario cuando ya lo he pasado. Cuando entra en juicio mi vecino, el otro vecino, a cualquiera. Es decir, que como individuos bolivianos... Pero si un taxista atropella y mata a alguien, ¿le quitan su brevet o no? Perdón, déjame terminar la idea. Nosotros como bolivianos nos sometemos a un código penal, como bolivianos. Independientemente de si soy médico, si soy abogado, si soy chofer de taxi, si he cometido un daño, me someto al código penal. Pero al hecho de hacer para nuestra profesión específicamente un articulado, demuestra no solamente la denostación de nuestra profesión, sino una contradicción filosófica, porque la actividad médica no puede ser delictiva. Por sí misma no puede ser. No, la actividad no debe ser, la negligencia debe ser. Exacto, como cualquier boliviano, como cualquier otro profesional. ¿Qué es lo que no les convence de esta ley y de este decreto supremo? ¿Qué es lo que ustedes quisieran sacar? Varias cosas. Primero, porque les han dicho, hagamos el decreto ustedes, les han dicho. Por eso, lo primero que hemos dicho es que, le vuelvo a repetir, por precepto filosófico, la actividad médica no puede ser una actividad delictiva. Y que si hay un resultado mal por una negligencia, independientemente de que la persona sea médico, profesional, jugador de fútbol o lo que sea, si ha hecho si tiene un crimen, que lo pague. Pero no por ser médico. Si no, estaríamos llegando a lo que se estaba queriendo llegar. Hagamos un articulado para periodismo. Hagamos un articulado para el jugador de fútbol. ¿Cree usted que un paro médico les pone en mejor nivel? ¿No piensan que están devaluando, que la población reclama? Porque la población es la que sufre, no los que tienen plata, pero los que tienen plata se van a Cuba, los que tienen plata se van a Brasil, o se van a una clínica privada. Los pobres son los que se sienten mal con el paro médico. Le decía ayer, en una entrevista, decía claramente, es decir, a nosotros nos están endilgando una responsabilidad que no es nuestra como médicos.
Nosotros estamos protestando porque ya estamos cansados de estos parchecitos que están haciendo desde hace años, tratando de mejorar dizque la salud, cuando no se ponen en agarrar los pocos recursos que nos asignan, las nimiedades que nos asignan, los insignificantes, como decía algún ministro, que nos asigna, para hacer algo realmente certero. Nosotros agarramos nuestros papeles de la Ley General de Salud hace más de 5 años, pidiendo de una vez hagamos algo serio por la salud de este pobre país. Los bolivianos nos merecemos una mejor salud. Este país se merece una mejor salud. Y eso es lo que nosotros estamos, por eso estamos en las calles. Cuando nos vienen a salir con un articulado de un decreto supremo donde quieren seguir creando más burocracia, ¿para qué? No sé, para gastar más el poco dinero que tenemos. Cuando nos quieren inculpar acciones, cuando no nos dan las condiciones de trabajo, protestamos. Y no protestamos directamente con un paro. Les daré 2 minutitos que me quedan, aquellas cámaras, para que ustedes les hablen a los pobres enfermos que van a los hospitales y les dicen... Hay paro, no podemos atender. A ellos, a ver, convénzanles. Perfecto. Esta cámara me dice. Bueno, mire. Primero. Nosotros tenemos la mejor intención, ¿no es cierto?, de curar a la gente. Y sabe la gente que ha sido atendido, gran parte de la gente, porque la que se queja es una parte minúscula, porque la gran parte se ha ido contento, se ha ido curado y otra vez está en actividad, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, mataríamos a todos y eso no es así. Si hay complicaciones, si hay mortalidad, es un porcentaje mínimo. Y nosotros le pedimos disculpas a la gente por este problema que tenemos, que no podemos atender la consulta externa. Porque las emergencias se están atendiendo, ¿no es cierto?, todos los días en los hospitales que tienen 24 horas de emergencia. Yo le pido a mi población pues que nos apoye, porque no estamos peleando porque nos aumenten el sueldo, no estamos peleando porque nos den alguna prerrogativa especial, estamos peleando para que nos den las condiciones para poder ejercer mejor nuestra profesión, estamos peleando para que dejen de jugarse con la salud del país, para que las autoridades que son responsables de dar dinero a nuestro sistema de salud lo den. Ya está bastante que hemos perdido tantas generaciones de buenos médicos tratando de dar lo mejor por nuestro país y hasta ahora seguimos en lo mismo, como hace 20 años atrás, o sea, hace 40 años atrás. No estamos mejorando realmente la salud del país. Y solamente ustedes, los que van a esos hospitales, los que conocen las dificultades, aún sin paro, a los que tenemos que decirle, si no hay este medicamento no te puedo salvar, o si no hay espacio en terapia intensiva se va a morir tu papá. Ustedes que ven esa realidad día a día, ayúdenos. ¿Doctor? Sí. Para ser doctor hay que seguir muchos estudios. Porque otra cosa es ser licenciado, así es. Que es como los abogados, ¿no? Los abogados, doctorcitos, les dice, pero no todos son doctores. Sí. No todos son doctores. Economistas, para ser doctores, hay que estudiar muchos años, hay que hacer muchos estudios. ¿La ministra es doctora? Porque firma como doctora. Yo le cuento que sí. Es una ministra graduada en el ELAM de México, de Cuba, pero que yo le doy una idea, ¿no? Es decir... ¿Usted sería ministro de comunicación? No, yo estoy feliz como estoy. Sí, por favor. Probablemente que aún con su experiencia, los años de trabajo, su formación, podría decir, me falta. Pero si usted fuese negligente y porque quiere a su partido, o porque le gusta la pega y se mete de ministra o de ministro, la doctora, yo no voy en contra de la juventud. Hay jóvenes que son salubristas, que tienen como 10 posgrados, que estén donde estén. Pero para estar en esos cargos se necesita cierta capacitación. A ver, yo digo, para ser doctor hay que ser primero licenciado. Ustedes son licenciados primero. Obviamente. Hay que tener maestrías. ¿Cuántas maestrías? Especialidad. Primero especialidad. ¿Cuántas especialidades? Por lo menos uno. Una, tú. Yo, una. ¿Usted? Una. Hay que tener maestrías, hay que tener diplomados y hay que tener recién experiencia y todo. No, es que con experiencia puede tener experiencia alguien que no es doctor, pero hay que tener
licencia o título en doctor. Más todo eso, más experiencia. Ahora, porque lamentablemente, por ejemplo, algo que denostamos de la ministra es que no conoce realmente el sistema de salud de nuestro país. No sé si conoce o no. Yo sí sé que no conoce. Ella es doctora. Sí. ¿Conocen ustedes que tiene su título de licenciada, su título de maestría, su título de... y después su título de doctor? No llega, doctora. Entonces, ¿cómo se llama doctora? ¿Cómo se firma como doctora? ¿Cómo son los títulos que dan? ¿A usted quién le ha dado el grado de doctor? ¿En qué universidad ha sacado su doctorado? San Francisco Javier. O sea, aquí en la Universidad de San Francisco Javier, sí. ¿Hay grado de doctores o de licenciados? Había grado. Había, claro, antes, como los abogados hace 20 años que salían doctores en ciencias, pero ahora salen licenciados. Ahora salen licenciados, ¿no? ¿La universidad le ha dado título de doctor o título de licenciado? Mi especialidad lo ha hecho dentro del sistema. No, pero especialidad es una cosa, el doctorado es el doctorado, es un grado académico. La especialidad en nuestra rama es mucho más que el doctorado. Sí. Porque el doctorado son 5.000 horas de estudio. Ya, pero la especialidad son 15.000 horas de estudio. En la especialidad dice, le doy el título de doctor... cirujano. Ah, o pediatra, o lo que sea, ¿no? En una rama específica. Gracias, que nos vaya bien. A ver, ojalá mañana haya solución al problema. Ojalá. ¿No? Pareciera que sí. ¿Y después quién viene? Ah, después viene... Ah, ya está, mi amigo. Ya volvemos. Muy bien. Chao, Circuito Electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Parte del consumo de agua diario es útil y bien utilizado. En la cocina, en la lavandería, en el sanitario y en la higiene personal. ¿Cómo evitamos el mal uso del agua? Cerrando bien los grifos. No dejes el grifo abierto cuando laves platos o te cepilles los dientes. No uses bañeras. Así podemos ahorrar mucha agua. El agua es esencial para la vida. Juntos podemos ahorrar mucha agua. Sucre, municipio limpio y ecológico. Iván, el alcalde de todos. Cuidamos la calidad desde el inicio del proceso. Controles permanentes avalan nuestras certificaciones. Sumamos nueva tecnología a nuestra experiencia. Esta es la nueva planta de Concretec, produciendo en Sucre para Chuquisaca y Bolivia. Trabajamos cada día en el proceso de elaboración de nuestro producto estrella, la mejor vigueta que podemos brindarle, además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretec, creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio. Cualidades que solo encontrará en la vigueta con el sello Concretec. Adherencia máxima, material superior, mejor ajuste. Última traba, acero y hormigón de máxima resistencia. Valor concreto para su construcción. Concretec, concreto y tecnología. Volvemos con todo por solo 5 bolivianos en el costo de instalación. 5. Estrenos en series y películas. 5. Eventos internacionales del más alto nivel. 5. Todo lo mejor lo tienes junto a Cotes TV. 5. Sí, aprovecha y suscríbete hoy mismo, con solo 5 bolivianos en el costo de instalación. Descuento válido del 8 de noviembre al 22 de diciembre. Cotes TV, regala emociones, comparte pasiones. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. César le recuerda que debe pagar puntualmente sus facturas de luz. No se quede a oscuras. Pague mes a mes. Cancele puntualmente. Evítese cortes. Así ahorra tiempo y dinero. No pague por reconexiones innecesarias. Sea puntual con sus facturas de luz. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV.
Circuito Electoral. Sergio, ¿cómo le va? Buenas noches, Lin. Muy buenas noches, Wilson. Muchas gracias por la invitación. Creo que le están cortando su cabeza. Un poquito, ¿sí? Ya van a acomodar las cámaras. Cada que voy por la Niceto Arce, me acuerdo de usted. Seguramente. ¿Por qué será? Porque ayer he ido, he visto pintaditos, los chiquitos y fucha, mi amigo Sergio. No ha hecho nada hasta ahora. Ayer estaba aquí don Deimar, ¿cómo es? ¿Coca? No, otro de los secretarios. Bueno, estaba él y le decía pestito y lo otro, y le tomaba también este tema. A ver, voy a hablar con Sergio para que resuelva. ¿Por qué ya estaba resuelto? ¿Por qué se habrá retrocedido? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver. Porque yo con lo que no estoy de acuerdo es con que se utilicen a niños y abuelitas para sacar platita y las mamás felices. No, eso no está bien. Desde ningún punto de vista va a estar bien eso. Bueno, lo primero que hemos hecho es recabar un informe técnico de los trabajadores sociales que habían recibido a partir de la primera intervención que se realizó, que no es hace mucho tiempo. Ahora estamos pasando las notificaciones respectivas porque las mismas madres, muchos de los niños, que son en sí tres, ¿no? Tres dibujitos he visto este último, que están alrededor vendiendo las pastillitas y están igual con ese trabajo, si lo podemos decir, de vender las pastillas, y estarían fiscalizando, digamos, a los niños que estén haciendo el trabajo de pintado. Entonces ahora, para hacer un trabajo más dinámico, y para la próxima ya le voy a traer noticias, he pedido un informe respecto a este punto, para poder ya tener las cosas más claras, en qué situación se ha derivado, qué trabajo se ha hecho con las señoras, y a partir de aquello indican, a través de un informe, que es una familia. Sí, dice que eso. Claro, es una sola familia. Imágenes de la entonces, casa. Entonces, es una sola familia. Obviamente, tal vez con recursos económicos bajos, muchos de ellos. Obviamente, son explotados, tal vez por otra persona. Sin embargo, tenemos que hacer una intervención. A partir de aquello, tratar de generar un espacio de. Si es que ellos también desean ingresar al tema laboral. No, es que ya es. Está atrasado, mi querido Sergio. Eso ya han contado aquí. Les han ofrecido a las mamás, les han dicho, claro, les vamos a dar trabajo. Pero no quieren. Las mamás dicen, no queremos. Claro, obviamente. No, que así ver, estamos pero bien. Tratemos nuevamente de insertar en el tema del un apoyo técnico a través de los trabajadores sociales y tal vez un apoyo psicológico para tratar de que esas personas asuman su responsabilidad como padres de familia. ¿La explotación infantil de las madres, de los padres, de cualquiera, es delito? Es delito. ¿Y por qué no se va por el tema legal? Estamos asumiendo la situación bajo los informes que nos van a dar. Vamos a hacer una segunda intervención. Obviamente no lo puedo decir cuándo. Para el próximo programa ya vamos a estar con las imágenes de fondo de lo que hemos hecho. Pero obviamente tomando en cuenta el tema social del entorno de su familia y a partir de aquello ya quedaría como un segundo antecedente para intervenir con la vía legal correspondiente. Sergio, entonces voy a seguir acordándome de usted cuando vaya por ahí y el día que no sí. vea nada me voy a acordar más. Va a venir al programa. Tienes razón, Wilson, pero tenemos que hacer el tema de manera escalonada y vamos a llegar al objetivo. Y si estos padres de familia no quieren asumir su responsabilidad, entonces hay varias instancias que dice el Código Niña y Niño Adolescente, porque ya se les empezaría a buscar otra guarda a los niños, tal vez un hogar acogida, que permite la ley también. ¿Va a viajar a Cochabamba el sábado? No. ¿No va a viajar? ¿Por qué? Ah, no, a Cochabamba. ¿A Cochabamba? Claro, vamos. Ah, va a estar, ¿no? ¿El viernes creo que está yendo? Nosotros vamos a ir pues, como compañeros del el viernes, proceso. ¿No? El sí. viernes. A ver, ¿cómo está esto de los permisos de viaje? ¿Funciona, no funciona? ¿Ustedes dan los permisos? ¿Hay alguien que controle o no pasa nada? Una fotito salió, ¿no?, el otro día, de un niño rubiecito con una señora que no era nada rubiecita. De Cochabamba, Oruro, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué sirven los permisos de viaje si en las trancas pasan nomás? Bueno, a ver, primero hemos hecho una reunión el día de hoy, me he reunido con el encargado de tránsito de la terminal de buses, justamente para coordinar una actividad de control mucho más masivo en el tema de más allá de la terminal, alrededor de lo que llegaría a ser la esquina de la terminal, donde sube la gente, y más al lado donde está la fábrica de ladrillos, de también donde la gente constantemente va subiendo. Le comento como dato que desde el 4 hasta el 10 de diciembre hemos podido recabar más de 1.995 permisos, casi 2.000 permisos hemos otorgado. ¿Han entregado? Hemos entregado.
Y a partir de aquello hemos hecho ese trabajo el día de hoy. He estado, justamente le traje algunas imágenes de apoyo. A ver, muéstrenos. Hemos estado con este trabajo. Primero, encabezando el tema del operativo de control. Hemos podido bajar a un niño, recién bebé, con su madre, pero que no tenía documentación alguna. Ya. Ni el bebé ni la madre. La madre recién había cumplido 18 años. Menor de edad, para empezar. 18 no, ya es mayor de edad. Ah, ya. Pero no tiene documentación. No, pero, claro. No tiene permiso y ni documentación de la bebé. ¿Hasta qué edad los permisos son? Hasta los 17 años, ¿no? 17. A los ya, 18 ya cuando ya cumple puede 18 ya permiso. Puede viajar ya. Con su carnet de identidad. O sea, con carnet de identidad. Claro. Nos asombró esa situación al ver que no tenía documentación y procedimos a bajarlo, resguardando a la menor de edad. ¿Y la menor de más o menos qué edad será? Debe tener menos de un año. Menos de un año. Menos de un año. Entonces le hemos remitido y hemos pedido, obviamente tienen problemas sociales dentro de la familia, ya viene su hermana mayor de edad a dar fe de por qué estaba viajando. Entonces estaba yendo seguramente. Muchos hemos visto la realidad que muchos jóvenes se animan a viajar a Santa Cruz a trabajar. Uh-huh. También hay que ser sinceros. Uh-huh. Entonces, en torno a eso, hemos hecho un trabajo. Hemos hecho un trabajo desde la terminal. Como le digo, hemos instalado los cuatro puntos. ¿Y qué han hecho con el niño, con la jovencita? Se ha dejado a tuición de nuestro asesor legal. Ellos ya proceden a hacer una acta, a recabar todos los datos específicos y las direcciones, y se vuelve a dejar donde estaba, pues, hasta que ellos recaben su documentación. O sea, ¿no han viajado? No han viajado. No podía viajar una menor de edad sin permiso. Uh-huh. Imagínense que no fuera su madre. Sí, y estaría viajando. Entonces hemos hecho eso. Estoy presumiendo que la mamá ha sido mamá antes de los 18 años. Obviamente, antes de los 17 años ha sido madre. Y esas cuestiones suceden, ¿no? Especialmente en el área rural. ¿Cómo podrán resolver? Porque en la cultura de allá, los permisos de viaje de una provincia a la ciudad, ¿dónde van a sacar? No tienen, pues, y a partir de aquello no recaban ningún permiso. Vienen de la ciudad en las flotas localeras, llegan a Sucre. O en los camiones. En ¿no? los camiones, y aquí se encuentran con el tema de que tienen que tener permiso para ir a otro departamento. Hemos cruzado el tema de hablar el idioma quechua, hacerles entender, esto estamos haciendo, esto, y traen sus documentos y les ayudamos, ¿no? Les damos la facilidad para que presenten en el momento. Como también existe gente que no entiende. Yo no entiendo que yo soy la madre, que no voy a hacer y demás cosas. Bueno, usted se atiende a la normativa. Porque esta es la temporada en la que existe mucho migrante del área rural a las ciudades. Y entonces, ¿cómo harán el tema de los trámites? No, directamente no deben hacer. Tienen su documentación muchos de ellos. Pero no tienen sus permisos. Muchos de los migrantes... Obviamente, por ejemplo, los menores de edad vienen con su papá y su mamá incluso, y entonces ya no necesitan permiso. Ellos acreditan mediante su carnet, certificado de nacimiento y viajan nomás. Pero algunas veces van con terceros, por ejemplo, usted tiene ese problema hoy día. Dos tíos yendo con sus dos sobrinos hasta Santa Cruz. O va un tío con su hijito a la ciudad sí. a pasar Navidades y entonces los otros hermanos le dicen, llévame a mi hijito más. Sí, llévale. Y eso nos ha sucedido hoy día. Cuatro personas, dos menores de edad no tienen permiso, obviamente, les hemos dicho primero, devuelve el pasaje, cómo ha vendido sin carnet de identidad, cómo ha hecho eso. Porque ahí a nosotros les vale, ¿no? Les vale. Y fruto a eso, estimado Wilson, lo que hemos hecho, el día de hoy hemos dejado una copia, haciendo conocer qué flotas infringen en no revisar para vender el carnet de identidad, por lo menos del pasajero. Y dentro de ellas hemos ya denotado algunas. Ya hay flotas. A ver, cuénteme cuáles son las flotas. 6 de octubre. 6 de octubre. Transporte Santiaguito, que rural, Santa Cruz también. Ya. 6 de octubre, Transporte Santiaguito. Flotas ya la audiencia. Flotas ya la audiencia. Flota Tequila Plus. Ya. Y Sin Fronteras. Sin Fronteras. Entonces hemos podido recabar y hemos dejado con el informe respectivo y de los casos correspondientes que hemos podido observar. Ahora, por ejemplo... ¿Y estas flotas cuántas son? ¿Cinco? Cinco a la ATT. ¿Y estas cinco flotas qué sanción? La ATT tiene una normativa desde clausura de las empresas hasta sanciones económicas que impone. Entonces seguramente ya lo van a desarrollar en ese marco, pero nosotros hemos cumplido.
justamente para que digan que no en vano estamos bajando a los menores y no estamos tomando datos de las flotas. Obviamente para el día de mañana ya vamos a tener seguramente nuevas flotas que van a unirse a este grupo. Y hemos hablado con el administrador de la terminal, por favor ayúdenos a controlar esta situación. No puede ser que no, que haya flotas que ni siquiera piden la carnet, el carnet al menor de edad. O peor aún, estos menores de edad, muchos de ellos, con un cualquier persona extraña hace comprar la, el pasaje y luego está queriendo viajar. ¿Y quién te lo ha comprado? Otro me lo ha comprado. O sea, tienen varias salidas ellos. Fruto de aquello, por eso hoy día hemos bajado así. Dos menores de edad que estaban viajando con los tíos, que ahora tienen que tramitar y regularizar si quieren hacer su viaje, que les manden la documentación a sus padres, tienen todo el derecho de viajar. No pueden que, no, uno no puede prohibir el viaje. Por otro lado, esa mamá y su hija que no tienen documentación, que tampoco pueden hacer así un viaje de este tipo. Entonces, tal vez estamos precautelando incluso el tema de, en otro departamento, el tema de abuso laboral o el tema de explotación laboral que muchas veces sucede y nosotros no nos damos cuenta que muchos de nuestros paisanos están trabajando de esa manera allá. O están mendigando, ¿no? O, sí. O van a eso, a que los niños busquen la limosna para que los papás reciban la misma. No significa que vivan en buenas condiciones. En ese sentido hemos procedido. Hoy día hemos trabajado con la FELCB. También hemos trabajado con tránsito y hemos trabajado con la policía. La policía nos ha ayudado a verificar los lugares donde generalmente sube la gente. Se ha puesto dos grupos y nosotros nos hemos dividido en tres grupos. Mi persona, dos trabajadores más que me han ayudado con los grupos de la FELCB. Y las flotas que salen de la terminal no deben parar. ¿Por qué? Ahí a la vueltita están subiendo pasajeros. Más allácito están subiendo. Eso es ilegal. Eso llega a ser, digamos, una situación muy delicada. Por ejemplo, nos colocaremos en el tema de los cuatro pasajes que hemos hecho devolver el día de hoy. En sí son cinco pasajes, hasta donde yo he tomado nota. Muchas veces el transportista no pierde los pasajes y va recogiendo pasajeros del camino. Y dentro del camino siempre, a veces, muchas veces, encuentra un menor de edad. Y el menor de edad se sube y uno no sabe ya qué va a pasar. Y además de eso no emiten factura, es al bolsillo. Es verdad eso. Y eso también hemos observado, sin factura. Sin embargo, hemos puesto en este plan en vigencia, Wilson, las cuatro mesas. Dos con nuestras dos ventanas y dos mesas suplementarias en la terminal de buses. No hay aglomeración de gente, pero sí hay que dar el consejo respectivo, hay que orientar a la gente que nos visita del área rural, cómo recabar. Ya se dan cuenta, hemos hecho algunas llamadas incluso para ayudarles cómo pueden hacer nosotros para colaborar a la gente humilde que se está yendo a otro departamento, mucho a trabajar, o algunos tienen parientes en Santa Cruz también. Fotocopias del carnet de identidad de la mamá y del papá. Del papá, el carnet de identidad del niño y el certificado de nacimiento. O el certificado o el carnet. Ah, ya, uno de los dos. Uno de los dos. Ah, ya, está bien. Entonces, certificado o carnet. Por razón mandado sin certificado, sí, porque había carnet. Carnet. Por otro lado, si viaja con el tío, en ese caso los dos papás escrito, autorizo que viaje con el tío, mi hijo tantos. A tal parte. Firma, sí, a tal parte, firma. Y ya con eso ellos vienen, también los padres vienen a firmar el permiso. Tienen que dar su rúbrica. En el caso de que haya incluso que el papá ha desaparecido y la mamá es madre soltera, testigos. Tráigame uno, dos testigos, igual van a viajar. No hay problema. Chao, Sergio. Pórtese bien, me va a contar de Cochabamba el lunes. Sí, vamos a estar presentes. Chao. Como buenos compañeros. Chao, amigo. ¿Usted va a viajar? ¿No va a viajar, Fabián? Yo sí. Capital TV, Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva presentó. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito.